Afortunadamente van a ir creciendo las próximas semanas el número de trabajadores en el hospital, pasarán dentro de muy poco tiempo a más de 100 y van a ir creciendo para que la obra del hospital que tanto demandamos y que tanto nos está costando en esfuerzo, en dinero y en sacrificio sacar adelante, sea una realidad sobre todo para los próximos años. Vamos a convertir el Hospital de Guadalajara en uno de los mejores del centro de España. En esta semana, según la planilla que nos pasa la empresa, ya hay más de casi 60 trabajadores, 58 creo que hay, y en las próximas semanas superaremos el centenar. Por lo tanto, bueno, pues va a ir funcionando y vamos a ir viendo ya en los siguientes meses cómo se va llenando no solo de trabajadores, sino que la obra va hacia adelante. En este momento están con obras de tabiquería, de canalizaciones, y ya han contratado a los profesionales de estas especialidades de electricidad, fontanería, para que vayan también viniendo en las próximas semanas. Ya les digo que según el planning que nos ha pasado la empresa, en 4 semanas tendremos algo más de un centenar de trabajadores en la obra de Guadalajara. Hoy en Guadalajara hemos tenido ocasión de ver el nuevo arco quirúrgico. Hemos estado hablando con el jefe de traumatología, que nos ha estado hablando de la mejor imagen y la menos radiación para el paciente y para los profesionales, con lo cual mejoramos en definitiva la tecnología, pero lo que más mejoramos es la atención al paciente y el cuidado del profesional. Estos casi 100 pacientes que teníamos que mandar a hospitales de Madrid, pues ya no tendrán que ir porque tenemos aquí a disposición de los profesionales y para los pacientes el ecobroncoscopio nuevo.